Okay, we are in the shop where you can find stuff for self-defense. Okay, buenos días. Sí, buenos días. Quisiera saber lo que tiene para la protección personal aquí, para vender. Tenemos el electroshock. Que se llama Taser, sí. En otros países. Es para defensa personal. Se simplemente le prende aquí y ahí. Que está sin batería, pero bueno, este le aplasta aquí y sale, sí. Descarga eléctrica. No lo usa conmigo, ¿eh? Por no. Favor. Ok, ¿y eso cuánto cuesta aquí? Vale 180 dólares. 180 dólares, ok. ¿Es una marca americana o...? Sí, americana es esta. Okay. También tenemos... También este. Tienen los spray para... Gas sabre. ¿Eso es como paralizante o...? No, para la vista. Para la vista, ok. Hay el pequeño modelo y el grande, ¿cuánto valen? Este vale 15 dólares, que es el pequeño, y este vale 28 dólares. Cualquiera de las dos, como les dije, le caduca en 2013. Ajá, ok. ¿Qué más tiene? ¿Es todo? El tolete eléctrico. ¿Qué es eso? Tolete eléctrico. También descarga electricidad. Ah, ok, es otro taser. Sí. Entonces usted le prende aquí. Sin asustar. ¿Y qué portada tiene eso? ¿Mande? ¿Qué portada? Ah, América. Ah, no, ahí se alarga, verá. ¿Sí? Oh. Ahí descarga electricidad. Okay. ¿Y eso cualquier individual lo puede comprar, sí, o hay este que tener para una licencia? No, es para defensa personal. Ah, ok. Sí, es defensa personal. Okay. Más para empresas de seguridad, así lleva. Hace electricidad. ¿Personas que vienen aquí para...? Sí, más para defensa personal, sí. ¿Mucha gente de Vilcabamba? Sí, también mucha gente de Vilcabamba. ¿Por qué eso? Les gusta aquí para comprar así cosas de campamento. Sí. Uh-huh. Okay. ¿Y esto cuánto vale? Este vale 250. 250. Uh-huh. ¿Y qué tipo de batería hay que poner? Es este, recargado. Ah, recargado. Como celular, se lo recarga en necesidad. Uh-huh. Ok, ¿qué más tiene aquí? Mochilas de camping. Sí, pero para defensa personal. Ah, para defensa personal las tres cosas nomás, solo las tres cosas. Ok, muchas gracias por enseñar todo eso. Muchas gracias.